¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy me tocó estar de invitado en película, reseñas con reflexión. Y bueno, pues, como ya les habíamos dicho, vienen unos cambiecillos. Ahora le vamos a dar un género diferente en esta temporada de películas, reseñas con reflexión. Pero me encargó la tía, pues aquí traerle un poco de plays, a su martes de audiencia. Entonces, no sé si vaya a ser el caso. La verdad es que estoy alardeando. Realmente vi una película buenísima y le pedí la oportunidad a la tía de reseñarla para ustedes. Se llama El misterio de Henry Peake. Es una película de Remy Besanjón. Y bueno, la música original es de Loren Pérez del Mar. Esa música tan hermosa que escuchaban de fondo, pues es de él. Es una película, pues la verdad, bastante buena, muy divertida. Estuvo ahora en el tour de cine francés. Y bueno, tengo entendido que fue como la favorita o de las favoritas de la audiencia. Y bueno, pues vale mucho la pena. Salió lanzada por ahí del 14 de junio del 2019, entonces es relativamente reciente. Estuvo hace menos de un mes en muchas salas. No sé si aún la podamos encontrar por ahí en algunas que tengan atrasado el tour de cine francés. Y bueno, realmente el libro se llama... El libro, perdón, la película, La biblioteca de los libros rechazados. Acá, no sé si la trajeron en español así, pero es El misterio de Henry Peake. Es una película, una película basada en un libro de original. Y bueno, en este va la historia de un editor que, pues bueno, buscando buenos libros, se decide ir a su pueblo a una biblioteca que tiene de curiosidad, pues solamente recoger manuscritos rechazados, ¿no? Entonces, pues es curioso porque como por obra de arte de magia empieza a buscar en esos manuscritos, que realmente puede ser que no encuentres algo muy bueno, pero ella, con esa astucia y capacidad de los editores, encuentra un escrito que solamente por el nombre le llama muchísimo la atención y decide leerlo. Queda sorprendida, llega con su esposo, que casualmente es escritor, y lo lee, y también su esposo le dice, bueno, pues es bueno. Y después lo lleva con sus conocidos y dicen, es buenísimo. Van a buscar al autor, que se llama Henry Peake, que es un fabricante de pizza de la Bretaña, que coincidentemente había muerto 2 años atrás. Entonces, pues, quedan muy sorprendidos, ¿no? ¿Cómo es posible que un pizzero que no tiene gran capacidad, pues, literaria o gran tradición literaria, pues, tuviera estas chances de escribir eso, ¿no? Entonces, pues se quedan un poco preocupada la editora, pero decide, a pesar de todo esto, llevarla con su editor, y al leerlo se queda sorprendida. La editora se llama Daphne Desperro. Cuando la lleva con la editora, pues se queda muy sorprendida por la calidad de este escrito que encontró en, pues, en esta biblioteca de libros, ¿cómo se llama? Rechazados. Entonces, bueno, pues al estar tan sorprendida, pues deciden lanzarlo, este libro, como espuma borboteando a las orillas del mar. Lo lanzan y es un bestseller. Un golpe increíble en la acogida de todas las personas que deciden acercarse a la literatura. Y empieza este boom que va en el mundillo literario cuando una obra se hace una obra maestra tan de golpe. Llega a un pues sí, a un show de, por decirlo así, reseña literaria con un gran, en su momento, reseñador, por decirlo así, Fred Koskas, pero pues acaba por darle con todo, ¿no? Crítico literario, ¿no? Se le hace increíble.
pues que un pizzero pudiera haber escrito algo así. Entonces, al hacer esto, pues todos en el estudio se le echan en contra al crítico literario y él sigue diciendo que es un farsante, que lo va a descubrir. Pues no le acarrea más que lo corran del show al editor y pues el editor decide ir al pueblo a investigar un poco a este Henry Pick. En esta búsqueda incesante de la verdad, de la realidad, de cómo tener un libro tan extraordinario escrito por un pizzero, pues va y visita a la viuda, visita a la hija, con la cual aparentemente como que quiere tener un romance, y bueno, y empieza a buscarle los puntos a las 10 y empieza a decir, es que cómo es posible, ¿no? Es que a mí se me hace, casualmente el libro hablaba un poco sobre un tema. No les voy a spoilear mucho porque luego se enoja Tristán. Un tema de la Rusia. Entonces le decía, ¿cómo pueden hablar de un libro tan peculiar de la Rusia? Pues sin ser ruso, sin tener ascendencia rusa, ¿no? Si son bretones. Entonces, casualmente uno de sus grandes amigos de Henry Pick, pues era ruso, ¿no? O estaba casado con una rusa. Entonces empieza a investigar, a indagar y empieza a sospechar. La hija de Henry Pick le ayuda al editor, sí, al crítico literario, ¿no? Así como diciendo, bueno, pues vamos a desmanchar el nombre de mi papá, pero pues estás equivocado, ¿eh? Realmente, pues así no es pues lo que tú piensas que cometió mi papá, pues no va por ahí. Y entonces empiezan en esta búsqueda implacable de rastros y situaciones que le hacen pensar que, pues quizás si realmente Henry Pick era un impostor, hasta que finalmente llegan a una máquina de escribir. Esta máquina de escribir se encontraba en el sótano de Henry Pick. Ni la mujer, ni la hija, ni nadie sabía de la existencia de esa máquina de escribir. Finalmente descubren que esa máquina de escribir tenía una situación particular en la K, y esa K le faltaba la patita, por decirlo, de abajo de la K, y es con lo que acaba descubriendo, pues que esa obra se escribió con esa máquina de escribir. Haciendo ya las indagaciones necesarias, pues se llega a la conclusión de que realmente Henry Pick no escribió esta novela que se encontraba en la biblioteca de los libros rechazados. Ya no les voy a platicar más porque vale muchísimo la pena, pero vale más la pena este gusto por estas aventuras, por estos libros, perdón, esta enseñanza que nos deja esta película es por qué, a pesar, dicen, ¿no?, los franceses, que uno de cada tres franceses podría ser escritor, pero por qué tener una biblioteca de libros rechazados, ¿por qué no darse la oportunidad de alguna vez leerlos? Sí, puede ser que no todos los libros que salgan a edición o a impresión sean buenos, pero al menos vale la pena que se dé la oportunidad de que alguien que haga un esfuerzo por sacar un libro, pues al menos sus cercanos lo puedan leer, ¿no? Entonces, esta biblioteca de los libros rechazados, pues quizá es una ficción que viene en un libro antes de la película. Pero pues es igual con la vida misma, ¿no? No tenemos por qué tener una librería o una biblioteca de personas rechazadas. Nunca tenemos que alejarnos ni darnos la oportunidad de acercar a ciertas personas. Podemos tener diferencias en la vida, podemos tener pensamientos de otro tipo, pero siempre tenemos que darnos la oportunidad de escuchar, siempre tenemos que darnos la oportunidad de ayudar y siempre tenemos que tener en nuestro corazón un espacio para esa biblioteca de las personas rechazadas. Entonces, así pues, es lo que nos deja esta película, muy agradable, muy divertida, muy del humor francés, pero también con una profundidad válida, en la cual el editor o el crítico literario, a pesar de que descubre quién fue el verdadero autor de esta novela o este bestseller, acaba regresando con la hija de Henry Pick, porque vale más el amor que finalmente el privilegio o el honor de saberte un buen crítico o saberte el poseedor de la verdad. Vale más las experiencias que puedes tener en vida y compartir en vida con tus seres queridos que el reconocimiento que te pueda dar otras personas. Entonces,
pues esta pequeña reflexión se las dejamos. Espero que haya sido de su agrado. Yo le agradezco muchísimo, particularmente a Carolina, en su momento a Daniel, en su momento a Arturo, a Tristán, a todos los que han venido a visitar esta sección de reseñas películas con reflexión, que ha habido excelentes y extraordinarias películas. Esta no espero que sea la mejor, seguramente no lo es, ni tampoco cierra nada, solamente cambiamos el giro del tipo de cine que iremos reseñando, que también vale mucho la pena. Vendrá quizá de la mano de Arturo, a veces lo visitaré yo, a veces lo visitará el buen Pazuzu, o alguien de la Torre Oscura puede ser que venga por acá. Pero no dejen de escuchar este martes de reseñas películas con reflexión. Vale la pena siempre tener esas fibras sensibles a varias artes, en este caso al cine, los miércoles a la literatura, los viernes a la música, los jueves a la escritura y los lunes, ¿por qué no?, al acontecer de la vida misma, que ya de por sí es difícil, para no podernos reír un poquito con esa gracia y astucia que siempre Tristán le imprime a nuestros shows. Pues bueno, esto fue El Misterio de Henry Peake o La Biblioteca de los Libros Rechazados del 2019. Espero que la puedan buscar, que les haya gustado y por supuesto que la vean y la compartan con sus seres queridos.